Uy, creo que lo que más me gusta de él es que es una persona sensible, es una persona honesta, que siempre dice las cosas de frente, es una persona muy humana, es una persona súper creativa, súper original, que todo el tiempo está creando cosas y que tiene una facilidad para ello. Me gusta que es una persona muy libre, que ha también, al igual que yo, ha atravesado por cosas muy difíciles en cuanto a lo que él es, y ha sabido demostrarlo y explotarlo y volverlo algo positivo, ¿no? Eso creo que es de las cosas que más rescato de él. Pues mi proceso de salida del closet fue doloroso como todos. Creo que por más abierta que sea tu familia, el proceso de reconocimiento es complicado, porque te enfrentas a algo que la sociedad te impone como algo que no está bien. Pero creo que a pesar de todos estos estigmas y de todas estas cosas que te impone la sociedad, alrededor tenía a gente que me quería. A mí me decían niña, marica, Jorgita, un montón de cosas. Me comparaban con personajes gays de alguna serie, de alguna película, de alguna telenovela. Como que sí, era muy, muy fuerte para mí recibir todos esos ataques. Realmente en la escuela trataba de pasar desapercibido para no crear tanto tema sobre mí. Y ese tipo de cosas y ese tipo de comentarios me los llevaba a la casa y resonaban mucho para mí. Y eso generaba un tipo de paranoia, porque pues yo ya sabía quién era, no lo quería aceptar porque para mí era muy fuerte poder enfrentarme a esa realidad, pero además una realidad de la que no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Me sentía culpable, me sentía mal. Ese tipo de insultos, ese tipo de comentarios resonaban más de lo que la gente que me los decía creía. O sea, todo el tiempo me sentía como atacado, me sentía perseguido por esos comentarios, por esas personas. Y pues sí, representaron, yo creo que también un motivo por el cual salí del closet. Al final de cuentas, pues yo ya sabía quién era.